Hola amigazos, como andan yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar del Boca 2, Arsenal 1, gana Boca en este inicio de liga y bueno, antes de arrancar con el análisis en sí del partido, Boca estaba a punto de festejar la obtención del título en la Copa de la Liga hace muy poco tiempo y bueno, al final lamentablemente falleció un hincha, así que por supuesto quiero remarcar esto porque por supuesto la, las condolencias a la familia, al final esto sí es triste en serio porque... Más allá de que en el fútbol a veces uno puede sobrevalorar lo que es una derrota, una victoria y ponerse triste o no, al final lo que realmente es triste son estas cosas. Así que por supuesto lo mejor para la gente cercana a esta persona. Y bueno, un hecho lamentable. Es así, no, no hay otra cosa que decir. El, el máximo respeto posible desde mi parte. Dicho esto, ahora sí vamos a arrancar con el análisis del partido. Gana Boca y hace lo que tenía que hacer. O sea, ganó el partido. Más allá de que tenía suplentes, era... Un equipo milón al que enfrentaba y tuvo un muy buen tramo inicial, donde ahí sacó la diferencia y esa fue la clave para ganar el partido, porque Boca salió con todo, se lo vio bastante bien. Al principio daba la sensación de que iba a golear el partido porque realmente había mucha diferencia, porque es así, por más que sean los suplentes, Boca tiene mucho más que Arsenal y eso que tiene algunos problemas en plantel Boca y lo he dicho más de una vez. Ahora, más que Arsenal tenés, entonces no, no hay excusa, no, no tiene justificación, no tiene justificación. Entonces, es la lógica que Boca gane el partido, como lo fue así. Con los goles de primero del Sandes, muy buen centro de Villa, cabezazo y el primer gol del partido para Boca. Después, al muy poco tiempo, al toque, mete el segundo a Boca. Un buen pase del Changuito Ceballos, muy buena jugada. Que jugó realmente muy bien, el número 7 del equipo de batalla. Que realmente es de los jóvenes talentosos más interesantes del fútbol argentino. Las cosas como son. Y realmente merece que le haga un video para analizarlo. Porque tiene muchas cosas para comentar. Villa define muy bien, mete el segundo, buen partido también del colombiano, Boca 2 a 0, y se lo veía muy cómodo en el partido, pero de repente en una jugada cambia todo porque Coleman lo asiste bien a Pitón, que llega solo para meter el descuento, la defensa de Boca quedó muy abierta, o sea, el tipo pateó solo en el área, bueno, García no lo posee nada, no tiene nada que hacer ahí, y bueno, ahí descuenta Arsenal y Boca cambia de repente, empieza a ceder mucho más, no, no toca la pelota como antes, como jugando mucho también con el resultado, dicen, vamos ganando no vamos a matarnos como al principio donde hicimos la diferencia. Entonces al final ahí Arsenal crece en el partido, se acerca un poquito más al área y bueno, en el primer tiempo lo complicó un poco, ya en el segundo Boca sí que mejoró, no fue igual el mismo que en el primer tramo del partido, pero sí que no lo sufrió como a un poquito al final del primer tiempo, ¿no? Y bueno, individualmente se puede destacar quizás sí a, como decía el chinguito Ceballos, a, a Villa y a Rolón, y eso que Rolón, si uno analiza el rendimiento general en boca, ha sido muy flojo. Pero en este partido realmente jugó bien. Recuperó la pelota cuando la tenía que recuperar. Obviamente no es Varela, o sea, para en este boca, ya saben lo que pienso de él. Es un jugador que hace toda la diferencia en este boca. La hace Varela realmente en este equipo. Pero Rolón, dentro de lo que es el jugador, no ha estado nada mal. Las cosas como son, hay que decirlo. Entonces. Al final eso también fue clave porque no, digamos que al no desentonar mucho, Boca no se complicó demasiado en el partido. Pero sí que no, no tuvo esa precisión en el segundo tiempo, porque tuvo algunas chances. Lo que pasa es que, claro, el arquero Medina atajó bastante bien, tapó un par de pelotas muy buenas, donde Boca sí si estaba un poco más fino, lo goleaba. Y bueno, también Orsini entró y arrancó el increíble, ¿no? O sea, una jugada buena de Boca, Villa será Orsini y ya rongó la abajo del arco, que sí, tremendo. Pero bueno, la cabeza juega mucho los jugadores, es así, porque al final son seres humanos. Y Orsini... Al ser un jugador que no tiene un, unos grandes números en boca, este, los goles, eso puede pesar en la cabeza y capaz ahí en ese momento no está la cabeza fría como para decir, bueno, la meto y ya está, no, y lo erra. Entonces eso también marca un poco lo que es el jugador, pero bueno, también los momentos importan. El momento Orsini, evidentemente, hace ya bastante tiempo, no es de solo de ahora, no es el mejor, entonces eso pesa a la hora de, de definir en el partido. Pero bueno, al final de boca hizo lo que tenía que hacer, ganó de Arsenal. No hay mucho para comentar, atajó bastante bien a Arquero Medina, le costó mucho ya en el segundo tiempo, se notó cansado al equipo de Madelón. Y bueno, estos, estos equipos que sí, qué carajo hacen primera, ¿no? Porque hace Arsenal, Central Córdoba, otros equipos que. Ya me imagino, ¿no? Que algunos de los comentarios me va a decir: ¿Cómo vas a decir eso? Desprecia a estos equipos. Díganme lo que quieran, pero es una milonga estos equipos. Es así. Es una milonga. Por algo hay 28 equipos en primera. Pero bueno, no, no lo digo para sacarle mérito al triunfo de boca, porque. Las cosas como son. Boca hizo lo que tenía que hacer. Ganó el partido. Boca no tiene la culpa de que Arsenal en primera. Hizo lo que tenía que hacer. Entonces, fue inteligente porque al final son tres puntos. Y quién sabe que este torneo capaz se define por un punto como fue la última liga que ganó Boca, que fue en 2020. Precisamente en ese partido donde gana la bombonera ante Gimnasia de la Plata, que se definió por un punto ese campeonato. Entonces, capaz que se define de esa manera el torneo y vale mucho este partido. Entonces, es así. El fútbol lo primero es ganar y Boca ganó el partido. Como, como corresponde. Así que este análisis del Boca 2, Arsenal 1. Si querés opinar. Si querés comentar este partido. Y qué te pareció. Por cierto. También entiendo que Boca ponga suplentes. Porque entre semanas juega contra Ferro. Partido. Que en lo personal tengo muchas ganas de ver. Y que por supuesto. Quiero comentarlo. Así que les mando un saludo a todos. Hasta luego. Y que diga treyes.